la encuesta realizada por Sigma 2 para Antena 3 Noticias. El PP adelantaría al PSOE con algo más del 30% de los votos. Puede ser histórica. Una fuerte subida de 89 a 133 escaños que dejaría así el hemiciclo. Y el futuro es nuestro. El Partido Socialista quedaría en segunda posición y baja casi 20 diputados, igual que Unidas Podemos, que también pierde votos. A nuestros simpatizantes. Vox se mantiene, es la tercera fuerza y sumaría más de 176 escaños si se uniera con el PP. Es decir, superarían la mayoría absoluta.